Bueno, hoy quería enseñaros mis últimas compras, que bueno, no es una cosa que haga habitualmente, pero en este caso es un caso especial, que se trata de, bueno, ¿de qué he comprado? Pues he comprado este juego, Ni no Kuni, que bueno, no pensaba comprármelo tan pronto, aunque sabía que me lo iba a comprar. Pues eso, esperar hasta que me hubiera pasado los juegos que tengo y a que a lo mejor bajara de precio. Pero bueno, como por Twitter y por WhatsApp hay gente que me ha dicho que es muy bueno y no sé qué. Y que a mí me gustaría bastante y todo eso, pues. Además de que han habido noticias de que alguna versión, creo que la edición especial, se ha agotado, al menos en España. Y que bueno, que el juego se ve que ha tenido, bueno, mucho éxito en Europa. Y al final, bueno, como soy un fan de Ghibli absoluto, he acabado comprándomelo. Y nada, pues pagando los 60 euros que vale de salida. Y bueno, como ya iba a pedir este juego, pues digo, ah, pues me voy a coger ya un pack de verdad de Ghibli. Y me he comprado una de sus últimas pelis, Arrietty. Y luego dos películas que ya tenía. Las tenía en DVD y ahora las tengo en Blu-ray y DVD otra vez, porque bueno, es un pack de Blu-ray más DVD. Y son estas dos películas, que son una de mis preferidas, bueno, y una de las más antiguas de Ghibli. Que me ha hecho mucha gracia es esto que me ponen aquí. Es que la han traído en bici. Que bueno. Esto supongo que le haría gracia a Miyazaki, porque eres muy rollo ecologista. Ya comentó el juego. Han empezado ya este juego, lo he empezado, lleva más o menos 2 horas y bueno, ya he notado la magia particular de Ghibli en el juego. Lo que no me ha gustado tanto es, bueno, tanto texto y tanto tutorial para explicar cosas que realmente no son tan complicadas, al menos para jugadores habituales. Y bueno, pero bueno, es algo que supongo que al cabo de unas horas ya no darán tanto la lata con eso y será un poco más ameno el juego. Pues de momento me está gustando bastante. Luego, pues la película Arrietty, que no tengo. Tengo poca idea de qué va. Y bueno, aún la tengo que ver. He visto solo un trocito y. Bueno, no sé. Y luego, pues dos películas. Nausicaä, que es probablemente la segunda peli que más me gusta. Antes está, creo que Princesa Mononoke, y después estaría Nausicaä. Entonces me la he pillado en Blu-ray, ya bueno, la tenía en DVD, aquí tenía en DVD, y ahora tengo en Blu-ray y en DVD otra vez. Y Castillo en el Cielo, que la tenía en DVD, en una edición un poco peor, y ahora la tengo en Blu-ray y DVD otra vez. Bueno, las ediciones, la que tenía de Blu-ray es una edición especial de caja metálica, que es bastante buena. Y bueno, aunque eso sí, el contenido no es tan bueno, porque digamos, lleva dos DVDs, uno tiene la peli y otro tiene los extras. En esos extras también está, bueno, el storyboard completo de la película. Lo malo es que en el storyboard solo puedes poner el doblaje en castellano y sin subtítulos, mientras que bueno, en el Blu-ray puedes poner el storyboard en castellano, en japonés, con subtítulos o sin, o como quieras, ¿no? Es un defecto bueno, de esta edición, es un problema. En el Castillo en el Cielo, en el DVD no tiene ese problema, solo hay al menos en esta edición, solo hay un DVD y ahí está el storyboard, subtítulos, doblaje en castellano, en japonés y todo. Bueno, bien, ya que me he comprado Blu-ray más DVD y todo eso, he comparado, bueno, la calidad que tiene Blu-ray respecto a DVD y la verdad es que se nota bastante. Simplemente con ver la peli, primero en Blu-ray y luego pasar a DVD, se nota, no bastante, pero sí se nota. Se nota en la claridad de la imagen, en la nitidez y, bueno, que no ves defectos, digamos. Aparte de los defectos que tiene la animación de los años 80.
pues eso se ve, en Blu-ray se ve muy nítido, mientras que en DVD tiene algún defecto, parece un JPG un poco mal comprimido, digamos, y se nota más en, si te fijas en, bueno, en planos muy concretos, cuando hay, en el detalle, digamos, tienes que fijarte un poco en el detalle para ver realmente la diferencia que hay. Si te fijas, sí, en los planos más pequeños o cuando hay mucho movimiento en la pantalla o muchos elementos, sí que se nota bastante la diferencia entre Blu-ray y DVD. Pues en Blu-ray se pueden apreciar detalles que en DVD no se ven directamente, por la compresión o por la resolución, no lo sé exactamente. Además, también en Blu-ray la calidad del sonido creo que es mejor. Porque yo de este tema no sé mucho, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado mis compras y la comparación que he hecho de Blu-ray y DVD, que creo que es bastante interesante para alguien que pues, esté interesado en comprarse el Blu-ray, bueno, el Blu-ray en este caso de estas películas de Ghibli. Y nada, que espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.